buenas tardes. Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma. Este es el pronóstico del tiempo para los próximos días en la región de la península de Yucatán. Vamos a tener más días de calor, de bochorno, con algunas tormentas. Ahí llega una onda tropical, una vaguada. Te voy a explicar qué es lo que tendremos. Va a seguir siendo todo disperso. Ya lo más activo vendría a partir de la próxima semana. Ahorita les voy a explicar la situación. Recuerden seguirnos en YouTube, en Twitter. Estamos también en TikTok, en Facebook, en Instagram. Estamos en todas las redes que ustedes necesiten para darles la mejor información. Bueno, y con esta imagen iniciamos. Son la situación que hay en los trópicos. Nubosidad sobre la región del Caribe asociada a una vaguada de niveles superiores. El paso de ondas tropicales no muy activas, pero que al llegar a Centroamérica y la parte sur de la península van a generar lluvias, incremento de las lluvias con la advección de humedad que puedan proporcionar. También vemos mucha inestabilidad ya en el Atlántico, también ondas tropicales activas, ahí sí activas, aunque todavía sin desarrollo ciclónico. Avanzando, ya se va poniendo cada vez más activa la situación de las zonas tropicales y vemos que poco a poco pues tenemos convección, formación de sistemas de tormenta en la zona. Esta es la carta de pronóstico que tendríamos para el día de mañana, para este día jueves. Vemos el paso de una onda tropical por el sur del país, la zona de Chiapas, Oaxaca. El transcurso de la mañana estaría cerca de la península generando algunas precipitaciones. También tendríamos tormentas en la zona de la península asociadas a nuestra vaguada maya, en entrada de humedad, y también hay una zona de inestabilidad, una vaguada que se refleja con una DAN de niveles superiores sobre la zona oriental del Golfo de México. Se va moviendo poco a poco al occidente y eso también nos va a dejar algo de inestabilidad en estos días. Otra onda tropical estaría avanzando sobre el Caribe, pero esta sí todavía un poquito más abajo y un poco más debilitada que la que estaría pasando el día jueves. Esta es la simulación de nubosidad. Probabilidad de tormentas dispersas en toda la región, Yucatán, Campeche particularmente, también en Quintana Roo le podría tocar. De hecho, Cancún ha estado cayendo algunas lluvias en estos días por la combinación de estos sistemas, desde la parte sur de la península la onda tropical y la parte norte una vaguada y nuestra vaguada maya. Esta es la condición de lluvias esperada para este día jueves. Vemos lluvias moderadas en un ángulo de 5 a 25 milímetros en buena parte de Quintana Roo, en buena parte de Yucatán, incluso puntualmente fuertes de 25 a 50 milímetros en la zona centro y oriente de Yucatán, Campeche de ligeras a moderadas en el transcurso del día. Este es el pronóstico por ciudades. Este es para el estado de Yucatán. La ciudad de Mérida tendría algunos chubascos, como no se descarta la actividad eléctrica, con una temperatura máxima de 35 grados Celsius. Para Izamal y Tizimín, tormentas eléctricas también. De Valladolid, con alguna tormenta eléctrica, temperaturas de 36 a 37 grados Celsius. Ticul y Peto con chubascos, temperatura hasta de 38 grados Celsius, mucho calor en la zona sur. En las zonas costeras, Progreso, Celestún e incluso Río Lagartos con alguna actividad eléctrica, ya más suave las temperaturas máximas, 32 grados Celsius. ¿Qué esperamos para Campeche? Alguna tormenta aislada para Jiselchacán, 38 de máxima. También Campeche con algunos chubascos, 36 de máxima. Ciudad del Carmen, tormentas dispersas, 35 de máxima. Y lo que es Escárcega y Calakmul, unos chubascos o tormentas aisladas. Con temperaturas igual alrededor de los 36 grados Celsius. ¿Qué esperamos para Quintana Roo? Pues la vaguada esta que está en el Golfo y el paso de la onda, pues sí va a estar generando un poco más de nubosidad y tormentas. Cancún, Playa y Cozumel con posibilidad de tormentas eléctricas, temperaturas de 30 a 31 grados Celsius. Carrillo Puerto también podría tener algo de actividad eléctrica, 34 de máxima. Mientras que Tulum y Chetumal, chubascos dispersos, 31 y 33 de máxima. ¿Qué es lo que esperamos para los siguientes días? Para el viernes, pues tenemos que esta vaguada sobre la región oriental del Golfo de México generando algunas precipitaciones sobre la península, la vaguada maya también influyendo, una onda tropical llegando a Centroamérica y para el sábado, pues la onda tropical cruzando al sur de la región no afecta de manera tan directa a la península, solo está en un algo de humedad, pero nuestra vaguada maya se va a encargar de estar generando algunos chubascos. Así que continúa esta situación en las zonas tropicales, ya cada vez llegarían un poco más intensas. Tomen sus precauciones, les deseo una excelente tarde. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Pinta con Confianza, Pinta con Verel, Los Chopos, pasión por el helado, Dinero Inmediato, tu aliado efectivo, Construir comienza en ConstruPack.